Sí, vale. Sí, hola. Sí. Sí. Sí, hola. Sí, hola, hola, hola. Hola. Sí, hola, hola. Sí, hola, sí. Sí, hola. Sí, hola. Está llegando ahí, pero despacio. Sí, hola, sí. Sí, hola. Sí. Hola. Sí. Hola. Sí, hola. Hola, uno, dos, hola. Sí. Sí, hola. Hola. Sí. Hola, 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 sí. Sí, ahora. Sí. Hola, hola. Bueno, queridos hermanos, vamos a recibir en esta tarde la presencia de nuestra madre, la presencia de la reina de nuestra fiesta, de nuestro corazón, la Inmaculada Concepción. Nos vamos a poner de pie y vamos a recibirla a ella. Es la imagen peregrina de la pastoral de juventud, nuestra madre, la Inmaculada de los jóvenes. ¡Viva la Virgen Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Cielo! ¡Viva! Preparamos nuestros pañuelos para recibir la imagen de nuestra madre que va a ser el ingreso al escenario. ¡Viva la Virgen Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva nuestra mamá María! ¡Viva! Ella nos abraza y nos acompaña en el camino. Repitamos todos. María Inmaculada nos abraza y acompaña. Entregaré
esta tarde. Cada vez que digo tu nombre, María, llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco, ella me auxilia. La Virgen es mi madre. Queridos hermanos, en esta tarde de alegría y de fiesta, María ha querido reunirse de manera especial con nosotros los jóvenes. Celebramos el segundo domingo de Adviento, el tiempo fuerte en que nos preparamos para recibir al Señor que viene a nuestro encuentro en esta Navidad. Este tiempo en que nuestra Madre, la Iglesia, nos invita a una renovación profunda de nuestras vidas en la gozosa espera del Señor que viene a salvarnos. Hoy el Señor quiere ayudarnos a realizar ese cambio, a abandonar nuestras anteriores conductas de deshonestidad e hipocresía, a convertirnos de verdad viviendo una auténtica generosidad y solidaridad, siendo más santos, ya que Él nos ofrece no solo el perdón de nuestros pecados, sino la vida de la gracia, o sea, la participación de su misma vida divina. Mamá María recibió su misión siendo una pequeña joven de 16 años y supo poner su confianza en Él y abandonarse en sus brazos. Unidos a ella, nuestro dulce modelo, comencemos nuestra celebración recibiendo a nuestro Padre Obispo y a los celebrantes, y lo hagamos cantando. Esperando, esperando, esperando al Mesías que nos ha de salvar. Tierra y hombres que sueñan, porque Dios va a llegar. Esperando, esperando, Señor, tu venida de verdad. Si buscar una luz que nos guíe y encender estrellas de papel, ¿hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Esperando, esperando, Señor, tu venida de verdad. Esperando, esperando, esperamos a un niño que en Belén nacerá. Como nace mi alma, si hay en mí Navidad. Esperando, esperando, Señor, tu venida de verdad. Villancicos alegres y humildes, nacimientos de barro y cartón, mas no habrá de verdad nacimientos si a nosotros nos falta el amor. Esperando, esperando, Señor, tu venida de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos, queridos jóvenes, a honrar a nuestra Madre, que la gracia de Jesús
esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En este momento vamos a encender la segunda vela de nuestra corona de Adviento. El Señor está cada vez más cerca de nosotros y debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy es nuevamente un gozoso anuncio del profeta Isaías, un anuncio de aquel que ha de venir a renovar la vida y la historia de los hombres. Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro del león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos, en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones se buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz,
mientras dure la luna, que domine de un mar hacia el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque él librará al pobre que suplica, y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Dios, en su infinita misericordia, ha querido que el anuncio salvador y la vida nueva de Jesucristo llegara no solo al pueblo de Israel, sino a todos los hombres a los que Él llama a la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora a Jesús, que por boca de Juan el Bautista nos interpela y nos manifiesta que de nada valen las palabras, es necesario que demostremos con hechos concretos que queremos convertirnos. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio y cantamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iban a su encuentro y se hacían bautizar con él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: Raza de víboras,
¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos aquellos que desean recibir el sacramento de la reconciliación pueden acercarse. Acá en la esquina está el Padre confesando. Queridos hermanos, bienvenidos, como decíamos al principio, quienes están invitados de un modo especial en este día, no solamente los jóvenes, sino también las parroquias que han peregrinado hasta acá. En este día, la parroquia de Santa Ana, vino el padre Daniel, el padre Arnaldo con la parroquia de Simoca. Y también estaba invitado los Sarmientos. ¿Vinieron de los Sarmientos? No. Bueno, muchas gracias por peregrinar. ¿De qué otras partes vinieron? ¿De? De Santa Ana, sí, eso ya lo mencionamos. La Cocha, bueno, pero ustedes vinieron con los jóvenes. Bienvenidos de La Cocha también. Los jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, hemos escuchado el texto de la palabra de Dios en este segundo domingo del tiempo del Adviento. Iniciamos otra semana del Adviento, por eso hemos encendido la segunda vela de este tiempo, como marcando un camino, y un camino que es un camino penitencial. Por eso el ornamento que se usa en este tiempo del Adviento es morado, porque es un tiempo penitencial. Hay dos grandes tiempos penitenciales, uno es el Adviento y el otro es la Cuaresma, para preparar dos grandes acontecimientos. Uno es el nacimiento del Salvador y otro es la Pascua. La Pascua es el acontecimiento central. Por eso el tiempo penitencial más fuerte es el tiempo de la Cuaresma. Pero en este camino penitencial escuchamos este texto en el que aparece un hombre llamado Juan, primo de Jesús, hijo de Isabel, parienta de María, que de pronto aparece con un ropaje de pobre, de un hombre, una zeta, un hombre que vivía en el desierto, que vivía en un contexto de pobreza, que predicaba un bautismo de conversión y por eso gritaba, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero a la vez este hombre hace referencia a otro hombre que viene detrás de él, del cual él no es digno de desatar la correa de sus sandalias, es decir, de Jesús. Y esta prédica y este llamado a la conversión es para nosotros un grito muy fuerte, especialmente en este tiempo en que preparamos una fiesta tan hermosa como es la Navidad. Los jóvenes están llamados a vivir particularmente esta experiencia de renovación espiritual, porque la conversión es eso, una experiencia de renovación espiritual.
Cuando hablamos de renovación, estamos diciendo, haciendo referencia principalmente a la fuerza renovadora que tienen los jóvenes en la vida de la Iglesia y en la sociedad. Si no hubiera juventud, las cosas estarían haciéndose como siempre se hicieron. Los jóvenes vienen a romper esquemas, vienen a poner algo nuevo, vienen a decir un mensaje renovado, con categorías nuevas, con formas distintas, y esto cuestiona a la Iglesia, cuestiona a la sociedad, y todos, de alguna manera, estamos preguntándonos a ver qué es lo fundamental, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo permanente. Porque en todo este proceso de renovación no es que uno cambie todo, forma y fondo del asunto. No, cambiamos aquello que hace falta modificar. De la misma manera que nuestro cuerpo, que se va renovando permanentemente sin darnos cuenta, nosotros vamos dejando en la historia y en el pasado millones y millones de células que ya no están vivas. Pero sin embargo, también el organismo se va renovando. Y en esa renovación nosotros podemos crecer. El desarrollo y el crecimiento tiene que ver con esta renovación. Por eso convertirnos no es un la conversión no es un término del pasado, sino es un término profundamente actual y que está emparentado con la vida de los jóvenes. Un joven que no se convierte es un joven que fácilmente envejece. Ahora bien, cuando hablamos de conversión, estamos hablando de no devolver a Dios. No es volver a otra realidad que no sea Dios. Cuando Juan el Bautista proclama o hace este llamado fuerte de la conversión, está diciendo, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios porque tal vez ustedes se han equivocado de camino, le han errado al asunto, y de pronto necesitamos volver a empezar, volver a encaminarnos y volver a Dios principalmente. El Señor Jesús también nos anunciará y nos llamará a esta conversión. De manera que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de una conversión sincera, profunda, que toma todos los aspectos de la vida de la persona. En este último tiempo, los obispos de América Latina y también el Papa, que ha sido uno de los que escribió el documento final de Aparecida, planteaban justamente la conversión pastoral de la Iglesia. Conversión pastoral significa empezar a modificar lenguajes, forma de relacionarnos, intensidad, fervor, porque en realidad el mundo de hoy está usando otro tipo de categorías. Está usando otro tipo de lenguaje y es una cultura que ya no está tan atada al texto, a la letra, sino más bien a la imagen. Y por lo tanto, cuando ven a la Iglesia, leen el contenido, pero lo leen en la imagen, lo leen en las formas, lo leen en el color, en la actitud. Es decir, entienden el mensaje, pero por otras vías de las cuales por ahí nosotros todavía no estamos suficientemente acostumbrados a manejar. Nosotros sabemos que el contenido revelado está en las Sagradas Escrituras, pero esa Sagrada Escritura está ligada con la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia no es texto solamente, es vida. La palabra es vida y la tradición es viva, porque es interpretada y vivida, la palabra interpretada y vivida,
a lo largo de la historia, y eso constituye la tradición viva de la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de tradición, volver a Dios, volver a lo fundamental, volver a la verdad revelada, renovarnos profundamente, significa que nosotros volvemos a Dios y nos dejamos transformar por Él. La conversión, entonces, es dinámica y es constante, y es a lo largo de toda la vida. Alguien puede pensar, y bueno, pero se les está hablando a los jóvenes en un lenguaje que por ahí pareciera ser demasiado viejo. Bueno, de todas maneras, mientras yo me voy renovando, son ustedes también los que tienen que empezar a usar un lenguaje de vida que sea renovador para la Iglesia. De los jóvenes esperamos esto, principalmente. ¿Qué pasa dentro de la Iglesia con los jóvenes? Que muchas veces el joven está esperando que el sacerdote le indique lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cuando en realidad el joven tiene una vitalidad propia de renovar la parroquia, de renovar las comunidades, de darle dinamismo y de ayudar, sobre todo a los que ya no somos tan jóvenes, a empezar a aggiornarnos y acompañando procesos de renovación profunda. Por eso, cuando hablamos de la conversión, no hay que tener la sensación de que estamos hablando solo de un aspecto penitencial, que hay que castigarnos o de pronto hacer sacrificios, mortificaciones, que no está mal, porque Juan el Bautista vivía en ese contexto. Pero es sobre todo dejarnos conducir por el Espíritu para tener una vida espiritual renovada, un sentido de pertenencia nuevo a la Iglesia y un dinamismo evangelizador también renovado en el seno de una sociedad que está profundamente confundida en muchos aspectos. Hay otras personas y otros sectores que no están para nada confundidos porque saben perfectamente hacia dónde están direccionando la cultura actual. Ellos saben perfectamente a dónde nos quieren llevar. Pero hay una gran cantidad de jóvenes y de personas que en medio de este contexto se sienten confundidos. Y cuando uno dialoga con esta cultura, a veces no encuentra los parámetros para entablar un diálogo sincero, profundo y auténticamente renovador. Porque, como decíamos al principio, no se trata de borrar y empezar de cero, sino de actualizar, de aggiornar eso mismo que inició Jesús en el momento mismo de su pasión, muerte y resurrección. Ese núcleo fundamental de la Pascua que se va actualizando en la vida de la Iglesia y en la medida que nosotros vamos proclamando y anunciando. Esto solo es posible si nosotros nos dejamos llevar por la acción del Espíritu. Ese Espíritu del Señor, que es un espíritu de inteligencia, de sabiduría, es un espíritu de fortaleza, de piedad, de temor de Dios, de fortaleza. Ese espíritu que está sobre el Mesías y sobre cada uno de nosotros. Es un texto parecido al que nosotros leemos en la oración cuando vamos a celebrar el sacramento de la confirmación, que los chicos, los jóvenes, cuando son confirmados, son enviados. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, pero con esta fuerza del Espíritu que nos hace sabios, inteligentes, prudentes, sensatos, realistas, pero también fuertes, con ímpetu, con fuerza, abriendo caminos, abriendo brechas nuevas, en un nuevo milenio que debe estar caracterizado, por el mismo llamado que hace el Papa, por la sinodalidad, es decir, por el diálogo, por el encuentro,
por la referencia constante a la realidad que nos circunda, etc. Por eso en este día vale la pena reflexionar y mucho, especialmente con los jóvenes, sobre el gran desafío que significa tomar la posta de una iglesia que quizás se ha envejecido en muchas cosas y empezar a vivirla de una manera renovada, con un mensaje nuevo, pero que es tan antiguo como el Evangelio y que va como despertando en la conciencia de la necesidad que tenemos de volver a Dios. Nuestra sociedad necesita de la palabra dicha claramente por cada uno de nosotros, a nosotros los sacerdotes, en la iglesia, los obispos, bueno, ya más o menos nos escuchan, pero cuando es el joven, cuando es el joven el que anuncia, el que proclama, el que discierne, el que habla con sensatez, el que habla con sabiduría, el que habla con prudencia, el que vive en esta dinámica de una conversión permanente, es escuchado de otra manera, totalmente de otra manera. Ustedes, como nadie, saben perfectamente las dificultades serias que tenemos en el seno de la Iglesia. Pero esto, en lugar de desalentarnos, nos tiene que alentar, porque el mundo de hoy, por más rebelde que parezca, necesita de la palabra de Dios, necesita de nuestra palabra, necesita de nuestra intervención. Y esta sociedad, por más indiferente que parezca, nos está mirando como de reojo, diciendo a ver qué hacen y qué dicen estos que dicen que son discípulos de Jesús. Por eso en este día, mientras honramos a nuestra madre, mientras preparamos este camino de la Navidad, mientras de alguna manera vamos preparando el corazón para estas fiestas tan hermosas, pensemos a ver cuál es el grado de protagonismo que tenemos para la transformación del ambiente en donde nosotros vivimos. En lo concreto, no en lo teórico, en lo concreto. ¿Cuál es el grado de protagonismo que yo tengo en el seno de esta sociedad que está deseosa de una iglesia renovada? Y esta iglesia que está en vías de renovación permanente y constante, necesita de este protagonismo de los jóvenes que abran camino, que nos refresquen un poco y que nos hagan sentir que este Evangelio que se viene proclamando hace más de 2000 años, ya estamos preparando el jubileo de la redención en el año 2033, ese Evangelio que viene siendo proclamado a lo largo de estos siglos es el Evangelio que hoy se proclama con la fuerza renovadora del Espíritu a través de nosotros. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este camino de transformación y de renovación profunda. Reafirmemos ahora nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Supliquemos a Dios nuestro Padre
por nuestras intenciones. A cada una de las peticiones respondemos orando: ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Por la Iglesia, llamada a la vocación de la eterna juventud de Cristo, para que su pasión, su grandeza, sus ideales sean puestos al servicio de una sociedad más justa, más humana, más fraterna, según los criterios de Dios. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Por nuestros pastores, el Papa Francisco y nuestro obispo José Antonio, y todos los que cuidan de este pueblo tuyo que peregrina en esta diócesis, para que sea nuestro permanente ejemplo para una efectiva renovación de nuestra comunidad según el Espíritu de Jesús. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Por nuestros jóvenes, para que no se dejen llevar por lo más fácil y cómodo, sino que iluminados por la entrega de Cristo, den su vida por Dios y por los hermanos, para que por la alegría de su testimonio sean fermento en medio de sus ambientes y animen a otros jóvenes a creer. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Por aquellos jóvenes que viven en familias divididas, en ambientes de riesgo o en situaciones difíciles, para que en esos sufrimientos la luz de la fe les haga madurar y desde ahí puedan ser luz para otros. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Te pedimos por las comunidades parroquiales que hoy peregrinan, Nuestra Señora de la Merced de Simoca, San Isidro Labrador de los Sarmientos y Santa Ana y San Joaquín de Santa Ana, para que, llenos de fe, esperanza y caridad, sean auténticos discípulos misioneros que salgan con prontitud al encuentro del hermano. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Te pedimos por todos los fieles difuntos, especialmente los nombrados al inicio de esta celebración, para que puedan alcanzar el descanso y la paz. Oremos. Ven pronto, Señor, y no quieras tardar más. Todo esto te pedimos, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro aporte solidario es signo del sostenimiento con el que nuestro trabajo ayuda a la Iglesia. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir. Amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas con optimismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Tener para dar alegría y felicidad.
para amar. Qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas con a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Las ofrendas que ahora presentamos sobre la mesa del altar tienen que expresar verdaderamente nuestro ferviente deseo de convertirnos e iniciar una nueva vida, la vida de la gracia. Acompañamos con el canto. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás. Y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Ese vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día, tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva.
El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Digno eres de gloria y alabanzas, levantamos nuestras manos, te cantamos, oh Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, los apóstoles y los mártires, Santa Ana, San Joaquín y todos los santos cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, a los demás obispos, sacerdotes y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en torno a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Padre como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo está verdaderamente presente entre nosotros de una manera especialmente viva por medio de la comunión. Y esta presencia es lo que nosotros hemos de hacer llegar a todos los hombres mediante signos de amor. Presencia que será definitiva y total con el retorno del Señor. Nos acercamos a su mesa mientras cantamos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Mi nombre en
lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Manos, mi cansancio que a otro descanse, amor que quieras seguir amando, Señor. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me olvidé de saludar de un modo especial a todos los médicos. ¿Hay algún médico por acá? ¿No? Bueno, allá hay uno. Bueno, felicidades. Y vamos a honrar a nuestra madre, le vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestra madre inmaculada. ¡Viva nuestra madre inmaculada! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre inmaculada! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre inmaculada! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades que nos visitan! ¡Viva! Padre Edmundo, ¿no está por ahí el Padre Edmundo? Está confesando. Bueno, él tenía para dar algunas indicaciones. Estemos atentos durante estos días, estamos celebrando intensamente estas fiestas. Ojalá que sea un motivo de renovación espiritual no solo para cada uno, sino también para todas las familias y las comunidades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el gozo de haber compartido nuestra fe,
Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Cada Eucaristía debe producir en nosotros un compromiso de vida. Y hoy hemos escuchado la dureza de las palabras de San Juan Bautista, que deben ayudarnos a que el de hoy sea el no sobrevalorar las cosas terrenales, estimando por sobre todo y sobre todos las del cielo. Nos despedimos cantando. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te llevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque en día tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será. Ese respeto, la veneración. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen morenita, santa inmaculada, Virgen morenita, señora del lugar. Tú gozas el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Así será.